la agrupación donde pudieran ellos compartir. Pero más de 50 personas muertas, la noticia control. Más de 50 personas muertas por bacterias en el hospital de Zacapa. Y vale madre, no importa. Imagínense qué grado de irraciocinio. 64 fallecidos por shock séptico en el hospital regional de Zacapa. 56 niños de enero hasta abril. La PDH no está. La ministra, por supuesto, está más ocupada tomándose selfies en su tweet. Es una bulla increíble la que existe, porque aparentemente la actual ministra de Salud ha divulgado que ella es la próxima presidenta del país. Imagínese qué grado de irraciocinio el que puede tener en determinado momento un pinche burócrata, y digo pinche porque son pinches en la gran mayoría, que el poder se le suba tanto a la mente o a los pies, que está haciendo una pésima gestión, pésima, porque a mí no me digan que es una perfecta gestión, y hoy todavía hay declaraciones que ella todavía está investigando si hay bacteria o no, porque a saber de qué se murieron los 56 niños. Es lamentable, este problema también existe en el hospital de Chiquimula y eso no es permitido. Yo de verdad le pido al señor presidente que la despida, que le mande un WhatsApp. ¿Qué más vamos a esperar? A que una pendeja, perdón a los pendejos y al vocablo como tal, pero que una pendeja salga diciendo que todavía y que no muestre ningún tipo de remordimiento, ningún tipo de malestar, que lo tome tan natural que 56 niños se han muerto en Zacapa de enero a abril y vale 20. Y no hay indignación en el pueblo. Y los call centers que se mantienen tan activos cuando la tienen que defender, ahora ni siquiera la cuestionen. Y se trata de 56 vidas de niños. Increíble. Absolutamente. Es notorio, es evidente que estamos llegando a un nivel de ignominia en la sociedad. El dolor se manifiesta solamente cuando es un evento político, cuando es un evento que lleva beneficio a grupos que viven de estar haciendo bulla, de estar somatando sus o rasgándose las